La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió separar del cargo al diputado local Gustavo Macías y ordenarle a un juez que abra un proceso en su contra por el delito de abuso de autoridad, porque desacató la orden de la Corte que le impedía tomar protesta a 4 magistrados del Poder Judicial de Jalisco en agosto pasado, cuando era presidente del Congreso local. Se determina la responsabilidad constitucional del entonces presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Jalisco, diputado Gustavo Macías Zambrano. Se separa en definitiva del cargo de diputado del Congreso del Estado de Jalisco a Gustavo Macías Zambrano. Se ordena la consignación directa de Gustavo Macías Zambrano ante el juez de distrito en materia penal del Estado de Jalisco en turno.